En Excel hay un tipo de control que muchos no conocemos. Hago referencia al control de relleno. El control de relleno es un pequeño cuadrito que se encuentra en la parte inferior derecha de una celda y el cual tiene una funcionalidad sumamente potente. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para que seamos más eficientes y eficaces en nuestras actividades que realicemos en Excel. Veamos un pequeño ejemplo. Pongamos una numeración que comience del número 1 hasta el número 100 en la columna A, partiendo de la celda A1. Si lo hacemos manualmente nos tardaríamos mucho tiempo, pero si lo hacemos con el control de relleno será una tarea muy sencilla. Escribamos en la celda A1 el número 1 y en la celda A2 el número 2. Muy bien, ahora seleccionemos ambas celdas y observen en la parte inferior derecha de toda la selección el control de relleno, que cuando colocamos el puntero del mouse sobre él toma la forma de una cruz más delgada. En ese momento es cuando debemos presionar con el clic izquierdo y sin soltar debemos arrastrarlo hasta la posición deseada. Procedamos. Observen, ya tenemos nuestra columna numerada desde el número 1 hasta el número 100, y sin perder mucho tiempo. El control de relleno también lo podemos utilizar con texto. Veamos otro ejemplo. Escribamos en la celda B1 enero y en la celda B2 febrero. Seleccionemos ambas celdas y presionemos sobre el control de relleno y sin soltar arrastrémoslo hasta la posición deseada. Procedamos. ¿Se dan cuenta que es sencillo? No solo trabaja con columnas, también lo podemos utilizar a nivel de filas. Veamos otro ejemplo. Escribamos en la celda C1 el número 10 y en la celda D1 el número 20. Seleccionemos ambas celdas y presionemos sobre el control de relleno y sin soltar el botón izquierdo del mouse, arrastrémoslo hasta el valor 100. Procedamos. Observen, ahora lo hemos utilizado con números de 10 en 10. ¿Verdad que es bien sencillo? También lo podemos utilizar con fechas. Escribamos en la celda C2, 1 de enero de 2007. Y en la celda C3, 2 de enero de 2007. Ok, seleccionemos ambas celdas, arrastrémoslo. ¿Se dan cuenta qué sencillo y práctico es usar este control? Nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo en nuestros trabajos. ¿Ok? Este ha sido un ejemplo de cómo utilizar el control de relleno. Hasta pronto.